Bienvenidos todos al portal de la diosa Lakshmi, la diosa del amor, de la prosperidad, de la riqueza. Esa diosa hindú que quiere darle luz a tu vida. Lakshmi no solamente es la diosa de las riquezas materiales, también es la diosa de la riqueza espiritual. Lakshmi, cuando está molesta contigo, cuando ella está fuera de tu vida, aparece la pobreza, todo es escasez. Pero cuando Lakshmi, esa energía divina, se activa en tu vida, aparece el dinero, la riqueza, las oportunidades. Por eso he creado el portal de la diosa Lakshmi, donde cada semana vamos a tener cuál es la palabra mágica para la semana. Y también donde todos vamos a hacer el mala con el collar de Lakshmi, el mala de las 108 piedras de loto, que son maravillosas. Y vamos a tener el Du, el Lakshmi Du, que es el humito de Lakshmi para llenar tu vida de amor, de salud, de abundancia, porque Lakshmi tiene los 8 pilares. Ellos son: yo soy amor, yo soy sabiduría, yo soy salud, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy felicidad, yo soy belleza, yo soy riqueza. Esos son los 8 pilares de Lakshmi y son los 8 pilares que todos tenemos derecho y lo vamos a lograr. Lakshmi encarna la prosperidad material, el bienestar, la buena salud, el poder, la gloria. Lakshmi revela en tu vida todas las riquezas materiales. La diosa Lakshmi atrae prosperidad. Es importante escuchar la palabra Lakshmi, Lakshmi. Lakshmi te da fama, conocimiento, dicha, felicidad, oro, bienes materiales, hijos. Porque Lakshmi representa también todo el dinero que va a llegar a tu vida. Ese dinero que está en el universo y que Lakshmi puede hacer que llegue a tu vida a través del amor, de la comprensión, de una idea que tú puedes desarrollar. Por eso es maravilloso tener una cartera dorada, porque Lakshmi está rodeada de oro. Y en esa cartera ten siempre la imagen de Lakshmi con el yantra de Lakshmi. Y aquí tú lo colocas en la cartera para que active la prosperidad. Lakshmi, la diosa hindú de la prosperidad. Y ahora vamos a hacer el mala de Lakshmi. Y lo que yo quiero es que cada viernes, cuando yo esté recitando o invocando el mantra de Lakshmi, tú solamente vas a visualizar lo que tú quieres. Vas a abrir tus dos manos y vas a visualizar todas las cosas que tú quieres que llegue a tu vida. Hazlo con amor, hazlo con fe, con entusiasmo. Este es un momento de manifestación con la diosa Lakshmi, la diosa hindú de la prosperidad. Señores, pronto vamos a tener la libreta de Lakshmi, donde yo voy a colocar el nombre tuyo. Y yo quiero que tú en el portal desde ahora vaya dejando tu nombre con tu fecha de nacimiento para colocarte en la libreta que se está preparando. Y la libreta va a estar aquí debajo de mí, donde yo voy a recitar o voy a invocar los mantras de Lakshmi. Ahora extiende tus dos brazos para que juntos vamos a crear esa energía que cada mes, cada día, cada semana va a crecer, donde Lakshmi va a manifestar en tu vida lo que tú deseas. Om Shri Mahalakshmi Jai Namaha, 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 Om Shri Mahalakshmi Jai Namaha,
Om Shri Mahalakshmi Jai Namaha. Om Shri Mahalakshmi Jai Namaha. Durga Durga. Om Shri Mahalakshmi Jai Namaha. Ahora ya está prendida la vela verde que encendimos la semana pasada para abrir el portal de Lakshmi. La vela verde representa el crecimiento, la naturaleza, representa tu conexión con la Madre Tierra, donde está todo aquello que tú necesitas. Y ahora vamos a encender la vela rosada que representa el amor, ese amor que tú mereces para lograr todo aquello que tú quieres. Aunque tú no lo notes, aquí está la imagen de Lakshmi. Ahora voy a encender el Lakshmi Du de Lakshmi, que es el humo que va a limpiar tus energías para que tú logres todas las cosas que tú quieres. Recuerda que Lakshmi quiere el orden en tu vida, Lakshmi quiere la limpieza, porque Lakshmi representa eso, un hogar, una energía que está bloqueada, que está sucia, la energía de Lakshmi no entra. Ahora yo quiero, cuando yo lance el humo hacia ti, tú vas a repetir Lakshmi, Lakshmi, y te vas a colocar las dos manos en la cabeza. Ahora lo vas a hacer, Lakshmi, 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 coloca tus dos manos en la cabeza y piensa en las cosas que tú quieres sanar en tu vida para que la energía de Lakshmi venga a tu vida y tú logres todo aquello que tú deseas. Aquí tengo el poderoso Yantra de Lakshmi, donde están las 8 Lakshmi, que la próxima semana vamos a hablar cuáles son los signos zodiacales que rigen estas 8 Lakshmi. También, señores, aquí está la imagen de Lakshmi. A mí me gusta trabajar con la Lakshmi que tiene la flor de loto, que representa pureza. Ahora voy a hablar qué representan las trompas. Esos dos elefantes y esa trompa donde está lanzando esa agua. Y quiero que tú entiendas, ¿qué representa la trompa de elefante con la energía de Lakshmi? Un altar donde está Lakshmi está lleno de frutas, de leche, de aceite, de almendra, de dulces. Porque Lakshmi es eso, prosperidad, abundancia. Usted nunca va a ver un altar de Lakshmi pobre. Siempre está lleno como la realeza, lleno de grandeza, de amor. No importa la condición económica que usted tiene, no importa. Siempre colóquele a Lakshmi lo mejor que usted pueda conseguir. Yo los viernes preparo la ofrenda de Lakshmi, donde también preparo un arroz especial, que es el prachara que yo le regalo a algunas personas que siguen la energía y la línea de Lakshmi. Y ese altar yo lo coloco los viernes, porque los viernes es el día más auspicioso para trabajar e invocar la energía de Lakshmi. Ahora voy a repetir cuál es la palabra de poder que usted va a repetir cada semana. Yo quiero que esta palabra tú la repitas en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estás trabajando, en tu casa, cuando te acuestas. Esta es la palabra de la semana completa, hasta el próximo viernes. Ahora yo le voy a dar vuelta a la ruleta. No soy yo que lo voy a hacer, es la energía de la diosa Lakshmi, esa diosa que está para ti. Hay 8 pilares en la vida de un ser humano y son los 8 pilares que Lakshmi quiere que tú desarrolles. Ahora esta palabra yo quiero que durante la semana tú la repitas constantemente. Lo que tú más repites es lo que se va tejiendo en tu vida, es lo que se va codificando contigo. Esta palabra mágica, cada semana, cada palabra que yo te dejo es una palabra que te va preparando para ascender al siguiente nivel. No soy yo. Háganse de cuenta que es la energía de la diosa Lakshmi que en este momento va a mover la ruleta para que tú tengas la palabra mágica. Om Shri Mahalakshmi Jai Namaha. Om Shri Mahalakshmi Jai Namaha. Y la palabra es salud. Señores, la palabra es salud. Yo soy salud. Mi salud es una bendición. Mi salud es bendecida. Un ser humano que no tiene salud no tiene energía suficiente para atraer la prosperidad. Por eso, la energía de Lakshmi de esta semana, la palabra de poder es yo soy salud. Yo soy salud. Que la salud venga a tu vida. Voy a encender el Lakshmi Du para repetir la palabra de poder. La palabra de poder es salud. Yo soy salud, que tu salud sea una bendición. Que en este momento, si hay una persona que está enferma, que en este momento sea sanada. Que en este momento la energía de Lakshmi te sane. Que la salud venga a tus células. Que la salud ilumine tu cuerpo. Que cualquier enfermedad que en este momento
tiene tu vida bloqueada o te tiene con dolor, sea liberada. Que así sea, así será. Hari Om Tatsa, Lakshmi, Lakshmi, Om Shri Mahalakshmi, Jai Namaha, Om Shri Mahalakshmi, Jai Namaha. Om Shri Mahalakshmi Jai Namaha. Recuerden que los colores de Lakshmi es el color rosado, el color verde, el color blanco. Cuando vayan a invocar a Lakshmi, se ponen una blusita blanca, ya sea rosada, ya sea verde. Recuerden que los viernes es auspicioso invocar a Lakshmi. También recuerden que la imagen más importante para invocar a Lakshmi es la que tiene la flor de loto abajo. La pueden conseguir en mi canal de YouTube, también la pueden conseguir en mi fans page Jackie Harmony, también en mi página jackieharmony.com, y más luego van a venir bendiciones. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia. Que la energía de Lakshmi en este momento bendiga tu vida. Invoca a Lakshmi desde que te levantes. Invócala de noche. Cuando tengo un problema, di Lakshmi, Lakshmi Jay, Lakshmi Jay, Lakshmi Jay. Donde quiera, si llega a una casa y te siente que siente miedo, repite Lakshmi Jay, Lakshmi Jay, Lakshmi Jay. Om Namah Shivaya, Lakshmi Jay.